Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy os traigo un vídeo muy especial y estoy aquí con las manitas en plan Art Attack porque os voy a enseñar las mierdas que tiene dentro mi bolso. Todo esto viene porque mi alumnado querido se ríe mucho de mí, de las cosas que salen del bolso cuando yo intento sacar cualquier cosa útil. Y bueno, como lo voy a lavar porque ya toca, porque en fin, huele raro. He dicho, bueno, pues voy a grabar un vídeo. Y he visto un par de los vídeos que hace la gente y que me parece la cosa más farsa del mundo, vamos. Con todo súper ordenado, todo súper bonito, todo súper chic. Pues yo os voy a enseñar mi bolso real. Así que lo primero es, bueno, el bolso en sí, que es una preciosidad, que me lo he comprado en pinceladas y que, bueno, pues está hecho a mano. Y es que yo soy muy fan. Yo soy muy fan de las tote bags y las colecciono y siempre llevo una. Y a clase también. Uy, qué barbaridad. Y a clase también. Entonces, pues eso, las tote bags pues son una de mis pasiones. Oh, Dios mío, cuánta mierda. Son una de mis pasiones y las colecciono mucho. Y me gustan también mucho las cosas con mapas, pero siempre que no tengan inscripciones en plan Mr. Wonderful, que eso me repugna. Bueno, pues os voy a enseñar las mierdas de mi bolso. A ver por dónde empiezo, porque esto es difícil, ¿vale? Bueno, primero, Smin vacío. ¿Por qué? Porque me encantan. Este tiene dos o tres, se puede aprovechar. Estoy malísimo, perdón si me escucháis sorbiendo los mocos. No sé por qué lo he dicho bajito, podría haberlo no dicho también, pero bueno. Smin vacío también, así que fuera. Después, Kleene, porque es que, en fin, cuando uno trabaja con niños, pues es que se le pega todo lo malo. Y está uno siempre huyendo de los virus. Más Kleene. Mirad, estos son mis instrumentos de corrección. Que son estos tres rotuladores, bolígrafos rosas, que a mí me gustan muchísimo y de los que yo soy muy fan. Y quieras que no, igual os parece una tontería lo que voy a decir, no sé qué es esto. Igual os parece una tontería lo que voy a decir, pero bajo mi punto de vista, corregir y escribir con rosa es un acto político. Así que por eso lo hago. Bueno, veo por aquí más cositas. Estos son unos marcapáginas. También colecciono marcapáginas. Joder, mangué demasiados. Cuando fui a ver la segunda vez Call Me By Your Name, los repartían en el cine. Y jolines, quedé tan impactado que robé más de la cuenta. Pensaba repartirlo entre gente que le interesase. Así que si queréis alguno, ya sabéis que los llevo en el bolso. Solo me lo tenéis que decir, ¿vale? Estos son cosas para volver a meter en el bolso. Y estos son cosas para tirar. Bueno, esta es mi cartera. Mi cartera de señora. Que le tengo mucho cariño porque me la regaló Natalia hace poco, ¿vale? Y bueno, no la abro porque van a salir mis documentos de identidad. Y a ver si me vais a hacer un expolio en la tarjeta de crédito o algo, que hoy no se puede fiar uno de naide. El Leti Balm. El Leti Balm es una de las cosas más importantes que ha inventado la ciencia. Porque yo, que soy muy de que se me sequen los labios, lo uso muchísimo. Sigo sin saber qué es esto. Parece Viagra. Qué horror. Eso, el Leti Balm. Ningún cacao es tan bueno como el Leti Balm. Esto, me temo que uno de los dos está vacío. Pero ahora mismo no sé cuál y no puedo cogerlo con solo una mano. Así que otra vez los dos para dentro del bolso. Esto es una cosa secreta de los profesores. Que es propóleo. Que esto te lo metes en la garganta, le quitas el capuchoncito y haces. Y se supone que te alivia la garganta cuando estás a quinta o a sexta hora y estás harto de dar voces. Estos son mis gafas de sol, que son graduadas. Gafas de sol de la Pantoja, totalmente. Seguimos, más cositas. Esto no sé qué miedo me da. Esto eran unas entradas de cine. Vale, fuera. La bucometasana. La bucometasana es muy importante también para los profesores porque te alivia la garganta. Como veréis, parece que es que trabajo de cantante de ópera o algo así, con tanto cuidarme la garganta, pero es que es mi instrumento de trabajo. Que por cierto, mirad lo malo que estoy, porque es que esto es matemático. ¿Se acercan las vacaciones? Me pongo malo. Mira, yo me podía haber sonado los mocos antes de hacer vídeo, creo yo.
Ay, esto me gusta, mira. Radiante Porvenir, el arte realismo socialista. Es una exposición maravillosa que hay en el Museo Ruso de Málaga y que os recomiendo muchísimo. Estuvimos el otro día, yo no guardo... ¿esto qué? Call Me By Your... Ah, no. Los archivos del Pentágono. Uy, una mierda de película, por cierto. No me gustó nada. Qué aburrimiento, por favor. Eso culpa de Natalia fue, por cierto. Esta exposición del Museo Ruso os la recomiendo a todos, porque de verdad, una cosa fascinante. Yo no soy de coger los papelillos porque después que se me acumulan en el bolso y no me sirven para nada, pero este lo cogí porque me gustó. Clines, a medio usar no, sino que se han caído del paquete, que ya no se pueden usar porque si no me va a entrar la rarra en la nariz. Esto no sé qué es. Ah, vale, sí, de un hotel en el que me hospedé. Esto, una cosa de una alumna. Esto. ¡Ay, esto! El otro día que estuve en una obra de teatro. Yo el teatro me gusta regular. Yo lo tengo que reconocer que no es mi pasión precisamente. Porque me da como cringe ver a la gente ahí recitando y tal. No me lo termino nunca de creer. Uy, esto está arrugadísimo, qué pena. Pues mira, esta obra sí que me gustó. Es de... se llama La Edad de la Ira. Trata el tema de la homofobia durante la etapa escolar. Y es una cosa preciosa. Está basada en un libro de Nando... Ay, se me olvidó el nombre. Que Nando López, que es una cosa preciosa. Y a mí me gustó muchísimo, por cierto. Bueno... Este es mi famoso libro de entre libros, ¿vale? Que ahora mismo pues voy por la página 127. También colecciono, no sé si lo he dicho, también colecciono marcas páginas, ¿vale? Este me lo regaló un alumno en la recogida de notas del año pasado que me encantó. Y este de Warhol es uno mítico mío de siempre. Que es que yo llevo con alguno de los marca páginas 20 años, vaya, literalmente. ¿Basura? ¿Se puede usar? No sé, está medio abierta. Vamos a ponerlo en duda. Otro marcapáginas de Call Me By Your Name. Entradas de cine. Los archivos del Pentágono. 120 pulsaciones por minuto. Oh, esta sí es muy buena, es muy dura, ¿eh? Me recordó mucho a La vida de Adele. Es una película francesa de temática LGBT que cuenta la historia de unos activistas por los derechos de la comunidad en los años 90 y cómo se enfrentan a la plaga del SIDA en ese momento. Una película preciosa. Es dura, pero es muy bonita. Aún así, voy a tirar las entradas también, porque ¿para qué voy a guardar tantas entradas? Y eso después, mierda. La entrada de Call Me By Your Name. Se ve que estoy un poco obsesionado, ¿verdad? Puede ser. Esto no sé qué es, pero tiene una cabeza de un faraón. Esto, el Valle de los Reyes, no sé. Esto es un trozo de entrada de algo de Egipto. Que lo voy a tirar. Un cable del Mobris. Esto, de vuelta otra vez. Esto para las gafas. Que yo es que no sé el cristal que me han puesto en las gafas. Que esto podría sembrar patatas en las gafas, vaya. Y me lo tengo que estar limpiando cada 2x3. Otro trozo de entrada. Esto no sé lo que es. Sal. Ah, esto es, fíjate, esto de lo cogí del avión, del último avión que cogí, que no me acuerdo para qué. Esto es del Sheraton, esto es de Egipto, esto ya lo puedo tirar. Y después hay dos o tres pastillas que se han ido ellas solas. Mierdecitas que no sé. Esto es un trozo de tenedor. Qué barbaridad. No, sí, es que... Entonces es que no ha caído todo, porque me consta que debe haber un cuchillo aquí, que el otro día lo cogí. Cogí el bolso, no sé para sacar... ¿Ves? Faltaban más cosas. Faltaban más cosas, pues el cuchillo ya no está. Pues el cuchillo ha desaparecido de mi bolso. Uy, esto está quedando muy... Nouvelle Vague, así, moviéndose tanto la cámara. Una piedra. Esto nadie sabe por qué esta piedra está en mi bolso. ¿Tiene alguna razón concreta? Yo lo sé, me consta. Yo no guardo una piedra por gusto. Ni una piedra se ha podido meter en mi bolso por nada. Así que todavía no lo hemos descubierto. No lo hemos descubierto, me refiero a mi alumnado y yo, que siempre están con la coña de dónde ha salido la piedra. ¡Uy! ¡Qué vergüenza! Me han salido los mocos en la mano de que me los he sonado un poquillo. Pero bueno. Ya está. Uy, qué feo este cuadro así con tanta mugre.
Pues nada, hijas mías e hijos míos, estas son las cositas que hay en mi bolso. Y nada, le voy a dar un lavadito ya, que ya toca. Así que, ¿qué cosas raras hay en vuestro bolso? Espero contestaciones. Yo una vez, por cierto, saqué en enero o en febrero unas gafas de bucear. Así que podría haber sido mucho peor que lo que tengo hoy. Que se ha cortado porque he estornudado. Nada, que os dejo aquí, que si os ha gustado el vídeo, pues no sé, tenéis un gusto rarísimo. Pero que si os ha gustado el vídeo, pues os podéis agregar, o sea, suscribir a mi canal, ¿vale? Os mando muchos besos y mira, una cosa que os habéis ahorrado hoy es verme la carita de medalla, nada más que habéis visto las mierdas de mi bolso, ¿vale? Esto para guardar, para tirar, para quemar, ¿vale? Os mando muchos besos y hasta pronto.